Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la cocina y explorar técnicas efectivas para desalar el pescado seco. Este ingrediente es popular en muchas culturas culinarias, pero a menudo puede resultar demasiado salado para el paladar. Descubriremos métodos prácticos para reducir su salinidad y lograr platos deliciosos y bien equilibrados. Así que prepárate para desmitificar este proceso y disfrutar de todo el sabor del pescado seco sin preocupaciones. 1. Remojo en agua fría. Sumergir el pescado seco en agua fría es una técnica clásica y efectiva para desalarlo. El agua actúa como un agente de disolución, atrayendo y disolviendo la sal presente en el pescado. Al sumergirlo en agua fría durante varias horas o incluso durante la noche en el refrigerador, permitimos que la sal se libere gradualmente. Evita dejar el pescado a temperatura ambiente durante el remojo, ya que esto podría promover el crecimiento de bacterias no deseadas. ¿Estás disfrutando de estos consejos? Suscríbete a nuestro canal para más contenido culinario útil y delicioso. 2. Cambio de agua. Cuando estás corto de tiempo, el método del cambio de agua es una alternativa rápida y conveniente. Consiste en sumergir el pescado seco en agua fría y cambiar el agua varias veces durante un periodo de 30 minutos. Este proceso ayuda a eliminar parte de la sal de manera más rápida. Asegúrate de usar un recipiente lo suficientemente grande para que el agua circule libremente alrededor del pescado y así lograr resultados óptimos. 3. Uso de leche. Un método menos conocido pero igualmente efectivo es el uso de leche. La leche contiene caseína, una proteína que puede ayudar a extraer la sal del pescado. Al remojar el pescado seco en leche durante al menos una hora en el refrigerador, permitimos que esta proteína neutralice parte de la salinidad. Luego, simplemente enjuaga el pescado con agua fría antes de prepararlo según tu receta preferida. 4. Cocinando con ingredientes neutralizadores. Algunos ingredientes como las papas o los tomates pueden actuar como neutralizadores de sal durante la cocción. Estos ingredientes absorben parte de la sal presente en el líquido de cocción, equilibrando así el sabor final del plato. Experimenta incorporando estos ingredientes en guisos, sopas o platos al horno para obtener resultados deliciosos y bien sazonados. ¿Te han sido útiles estos consejos? Asegúrate de suscribirte para más contenido culinario útil y delicioso en nuestro canal. Espero que esta versión sea efectiva para animar a los espectadores a suscribirse a tu canal y disfrutar de más contenido.